Hola amigos, oye, como que ya sé algo de hambre, ¿no? ¿Qué te parece si vamos por una hamburguesita? ¿Sí o qué? ¿Qué onda? Yo soy Archie de este canal llamado Archie Presenta, pues donde presentamos muchas cosas. Si tú eres nuevo por acá, pues te invito a que te suscribas, activando también la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Bueno, saludándolos otra vez acá desde mi auto, porque ya saben, hashtag pandemia time. Ya pues en estos tiempos de distanciamiento social es algo común ya utilizar tu carro para ciertas cosas, ir a ciertos lugares. Y digamos comprar como en el drive-thru. Y eso es justo lo que haremos en este video porque hoy es 28 de mayo, día de la hamburguesa. Así es amigos, vamos a festejar este día como se debe, comiendo una riquísima hamburguesa. Y así es, vamos a comprar desde el auto porque los tiempos de hoy en día así nos lo dictan, porque no, ya no podemos estar en aglomeraciones o ahí amontonados con mucha gente por la alerta del COVID. Hay que cuidarse, ¿eh? Tal vez estés viendo este video ya mucho después del día de hoy, que es 28 de mayo, tal vez ya es junio. Digo, bueno, lo que me tardo en editar el video. Hola amigos del futuro, saludándolos aquí, Archie del pasado. ¿Todo bien por allá? Además que iremos a comprar una hamburguesa para conmemorar este día. Tenemos una promoción por ser el día de la hamburguesa, que es que si compras una hamburguesa, la segunda te sale a solo $1. ¡Wow! Es un ofertón que no podía dejar pasar. $1 mexicano viene siendo como unos 5 centavos de dólar. Digo, para que hagan la conversión más o menos los que nos ven de otro lugar. Bueno, sin más ni más, vamos por esas ruedas de Hamburgo. ¡Vámonos! Bueno, tengo que ponerme mi cubrebocas para poder conducir y no me vayan a detener y llamar la atención o algo. Pero bueno, a la cadena de hamburguesas a la que voy, es Carl's Jr., que es donde escuché lo de la promoción. No sé si en otras cadenas de hamburguesas o comida rápida hayan puesto algún tipo de promoción, o la misma promoción, no lo sé. Pero bueno, esas hamburguesas me gustan mucho. Yo creo que están de buen tamaño y pues están muy ricas. Déjenme en comentarios qué tipo de hamburguesa les gusta. Digo, yo sé que hay hamburguesas de todos tamaños y sabores. Por ejemplo, la hamburguesa hawaiana. No sé, ha de haber gente que sí le guste la hamburguesa hawaiana. Pues las hamburguesas también dobles. Creo que ya también está la hamburguesa vegana. Pues no sé si no tiene carne eso, no sé realmente qué es lo que tenga la hamburguesa vegana. Pero sí hay gran variedad de ellas, así es que háganmelo saber en los comentarios. Y así es como el año antepasado, y también hice un video igual del día de la hamburguesa. Pero a diferencia de ese video donde estacioné mi carro y entré a la tienda a comprar, y sí, había muchas personas, había mucha fila. Pues ahorita como no se puede por la alerta del COVID. De hecho, Carl Jr. lo dejó muy claro en su publicidad que sí, esta promoción iba a ser solamente válida desde tu auto. Y mira, ya llegamos aquí a la fila. Supongo que esta es la fila. Porque aquí está pegada a la banqueta y de aquí da al Carl Jr. La verdad pensé que iba a estar más larga la fila, pero no. Está como a unos, yo creo, unos 500 metros. A ver qué tanto nos tardamos. No voy a hacer que esta fila no me esté equivocando y esta fila no sea la del Carl Jr. y sea una fila de esas para la prueba del COVID. Yo me voy a comer una Famous Start, que es la que están dando por $1. ¿Para ti está bien una Western? ¿Esa quieres? Bueno, ok, ya estás. ¿Qué tal? Buenas Sí, tardes. ¿Ya buenas. sabe lo que va a ordenar? Una Western Ajá. en combo. Ok. Y pues la que regalan es la Famous, ¿no? Sí, Digo, la bueno. regalan, no, es por Como es $1, $1, yo le vendo la Famous, así sí. es. Ok, sí, así te lo Ok. encargo. Bueno, resultó mejor porque me sacaron de la fila y ya me asignaron aquí un cajón del estacionamiento y ya nada más me tomaron el pedido aquí por la ventanilla.
Pues resultó mejor, ya no hice tanta fila. Y me dieron este número, el número 10, para ponerlo aquí en mi carro. Y ahorita, pues según me entregan el pedido aquí en mi carro. Pero sí, los que trabajan aquí en el Car Junior, si andan en friega, tienen mucho trabajo ahorita. Bueno, mientras llegan nuestras hamburguesas, déjenme les cuento, ya que andamos con esta onda del drive-thru y nuevas medidas y nueva normalidad, vi una publicación en Facebook que decía: así es el futuro de los conciertos. Y era de que como unos carros en un estacionamiento, pero también estaba un escenario. Estaban como que disfrutando de un concierto, pero cada quien desde su automóvil. Algo así como autocinema. Y dije, vaya qué innovador, pero a la vez qué desconcertante que tengamos que recurrir a ese tipo de cosas para hacer lo que antes hacíamos libremente. Éramos felices y no lo sabíamos. Pues por lo pronto creo que no habrá conciertos este 2020. Vamos a ver qué nos depara el 2021. Espero que sea mejor que lo que estamos viviendo en estos momentos. También había visto que habían como que propuesto autocinemas. No se me hace una mala idea, creo que está muy chido, pero creo que ya van a abrir los cines estos próximos días, aunque pues con sus debidas medidas sanitarias. Bueno, ya está aquí nuestras hamburguesas. Y a ver, aquí está la Western que compré, el combo. Y aquí está la Famous por $1. Ese fue por el día de la hamburguesa. Creo que no se tardaron mucho, fueron como unos 25 minutos o media hora. A pesar de que era día de la hamburguesa y tenían mucho trabajo, pues está bien, bien ahí Car Junior. Bueno, ahora sí a disfrutar de nuestras hamburguesas. Aquí está la tuya. Bueno, yo te la guardo. Pero yo me pregunto, si existe el día de la hamburguesa, existe el día del taco y hasta el día del sushi, ¿por qué aún no existe el día que tú me quieras? Las razones por las cuales se festeja el 28 de mayo el día de la hamburguesa son variadas. ¿Por qué? Por un lado se dice que la fecha refiere al momento en que empezaron a elaborar estos característicos panes de este icónico platillo en las panaderías de Hamburgo, Alemania. Por otro lado se menciona que fueron las principales cadenas de comida rápida quienes acordaron dedicar este día del calendario para comercializar las hamburguesas. Muy bien amigos, eso fue todo en este video. Ya sabes que puedes dejar tu like, eso me ayuda mucho a crecer, y también puedes comentarme la palabra presente para saber que anduvieron por aquí. Igual yo les estaré dejando su corazón. Hasta el próximo video, no te lo puedes perder, y suscríbete, es gratis. Yo soy Archie, pásala bien, cuídate mucho y pórtate bien como yo. Bye.